this like hundreds of times. Video. So welcome everyone to the CN Tower of Hollywood. Oh my god. It's nice. It's nice. We gotta go halfway up now. Hey, but the weather mareo. Okay, two. Mira, estamos aquí en la torre. Oh my god. Ya basta de. No, like under your feet. Para que te aguantas. Wow. Wow. No. So the glass floor level is 1 foot of stairs down upon. Amigo, aquí está Nacho que está filmando las aguas del lado acá. Estamos nada más y nada menos que en la CN Tower de aquí de Toronto. Se podrá imaginar a la altura que nosotros estamos. Nada más 300, le vamos a... Estamos en el primer nivel. En el primer nivel. Mira. Estamos en el primer nivel, 368 metros creo que son. El elevador es una cosa alucinante. Es increíble, increíble. Miren, vamos a mostrarle algo acá. Miren cómo se ve. Muéstrala ahí un poco. Miren la vista de la ciudad de Toronto. Es una de las maravillas del mundo moderno. Ahora después vamos a subir al nivel que tiene el piso de cristal. Vamos a enseñarle la parte oeste. Hay hasta baños allá arriba. Miren, una de las modalidades, enséñese. La gente se guinda. Esas son cámaras en tiempo real. Es increíble. Miren dónde estamos. Ya a ver si la agua camina para acá. Vamos a ver si camina para acá. Mírenlo, ahí está. Yo creo que no le gusta caminar por aquí. Wow. Y la Dagobal está paradito ahí. Mírenlo ahí, ahí está, yo creo que está temblando. Miren para acá. Miren donde. Ahora mírenme aquí, ¿verdad? Mírenme aquí. Ahora mira para abajo. Estoy con los pies puestos. ¡Ah! Miren. ¿Así? Wow. Sí. Bueno, yo leí que el vidrio aguanta, creo que no sé cuántos hipopótamos, una cosa de esa, y todos los años los revisan súper. Así que con este cuerpecito no me voy a caer. Miren, está loco por salir de aquí ya. Miren, se para en las vigas. En las vigas de hierro se para. Estoy parado aquí. Sí, claro, ahí sí se rompe. Miren dónde estoy. Estoy ahí aquí, se rompe. Mira, nada de miedo, eso es mentira. Me está buchando, me está. No, ya se le quitó ya, pero primero bueno, tembló. Al principio se tuve, no miedo, un poco el cuidado. Un poquito el cuidado porque estamos a una altura grandísima. Llevo... Sí, firma eso. Hay un frío que ni el frío de Miami.
Sí, aquí ya sí estamos al aire libre, porque como podrán ver es una sola malla. Sencillamente es una malla para que la gente no se caiga. Y o no se suiciden. Yo me imagino que estará... Pero también, porque nada más, para romper esto es inoxidable. Miren, todo Toronto. Yo creo que el frío que está haciendo aquí no lo hace... El día más frío de Miami no es el frío de aquí. Las manos se me congelan. ¿Dónde tú pusiste la cosa esa? Hemos pasado un día estupendo, aquí en la torre. No, Toronto es lo máximo, Canadá. Un día estupendo, de verdad se los digo, amigos, familiares, todo el que tenga una oportunidad, no es costoso. Ahí están los viajes a través de Spirit, lo pueden hacer todo. Hay buenas opciones, los hoteles son bien baratos, todo, la comida tampoco no es cara. Está el bolsillo del gran por ciento de todo el mundo, se los puedo asegurar. Sencillamente. Exacto, no hay que venir a Toronto a comerse un plato de langosta, ni a comerse un plato de camarones, ni a ir al hotel más caro. O sea, no, de hecho nosotros estamos en las cataratas hospedados en Estados Unidos, estamos a media hora de Toronto. Bello. The Red Rocket, and it's about the streetcar of Toronto. To find it, you're going to go straight through the gift shop to the left. There's stairs to get down, and if you have a stroller, you're welcome to go right up through the exit ramp into the area where you guys bought all of your tickets. There's a lovely elevator there. It has a big red streetcar on it, so it's a red car to miss. You'll find the exit ramp just to the left.